A ver, yo creo que Javi puede sacar el carné en un mes, siendo que pues es novato en esto de la conducción. No sé si hasta qué punto se lo van a complicar un poquito más por no ser una conducción estándar o no. Vamos a decir que sean 2 meses. No sé, un mes, mes y medio. Va, tiramos mes y medio, que así luego diremos, se lo ha sacado antes, porque seguro que lo hace antes. Como casi todo, yo creo que lo más difícil es empezar. Cuando inicias una actividad y estás en ella, lo más duro ya ha pasado. Se puede, y bueno, pues si se puede, hay que intentarlo. Yo creo que la vida hay que tomarla como una aspiración a renunciar a nada de antemano, y a partir de ahí tratar de que sea la realidad la que te diga dónde está tu límite, ¿no? Riesgo de accidente y el riesgo es evidente, entonces tienes que ir bien preparado. Cuando un B ordinario se salta un semáforo en rojo, hacemos unas risas. Pero cuando un discapacitado se salta un esto, nos preguntamos ¿por qué? ¿Porque no ha podido frenar? ¿Porque no ha sabido frenar? ¿Porque no estaba dispuesto para frenar? O pues aquí no hay nada perfecto. O sea, ¿qué tú dices? Pues lo intentamos, otra cosa es que lo consigamos. Pues aunque tú veas que hay molinos, que sea lo que sea, tú tienes que luchar contra ellos. Eso es así de claro. Eso, yo siempre digo que los límites están aquí. Cuando tú digas, no puedo hacerlo, ahí te vas a quedar. No hay persona más débil y no hay sociedad más débil que la que tiene miedo, ¿no? Porque si el miedo se te apodera, aceptas casi cualquier cosa.